Momentos de alta tensión se registraron en Sucre cuando el candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, Luis Arce, llegó al Mercado Central. Los incidentes se registraron desde la llegada del candidato del Movimiento al Socialismo, quien ingresó por la sala VIP del aeropuerto de la terminal aérea, rompiendo todo tipo de normas. En el Mercado Central, entre tanto, el candidato a la presidencia recibió apoyo y chiflidos de la gente que se encontraba en el lugar, junto al gobernador del departamento de Chuquisaca. La movilización que lo acompañaba salió del lugar en medio de algunos amagos de enfrentamiento. Es absolutamente mal con tanta gente aclamando a su candidato. Es normal que haya reacciones así, pero es la minoría. Eso también debe quedar claro. Tada Lourdes Millares lamentó estos incidentes y la participación de la primera autoridad de la región. El gobernador Efraín Valderas ha ingresado hasta el lugar de la recepción de maletas. Hay imágenes que ustedes pueden evidenciar. Esta es una muestra del abuso de poder. Entre tanto, las otras fuerzas políticas continúan con la apertura de casas de campaña y la presentación de propuestas de trabajo para la región rumbo a las elecciones generales del próximo 18 de octubre.